Estamos en la sesión de políticas públicas en lo que corresponde a educación. Es, de nuevo, son políticas públicas e ingeniería. Entonces, vamos a hablar, tenemos dos magníficos exponentes el día de hoy. El ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, que viene en representación del señor Secretario de Educación Pública y que nos va a hablar sobre precisamente la política pública en educación. Y posteriormente tendremos al doctor Ricardo Valerdi, quien nos va a hablar sobre la manera en la que a los jóvenes están ahorita empezando sus estudios en primaria y en secundaria, podemos invitarlos a ser más efectivos, más capaces en lo que corresponde a matemáticas y a física de una manera muy creativa. Primero presentaré al ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, quien es un ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional y además tiene un diplomado del Instituto Nacional de Administración Pública y este diplomado es en Gobierno y Administración Metropolitana y Regional. Él es miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México, del cual ha sido vicepresidente en dos consejos directivos, ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros y en la actualidad es vicepresidente y, por lo tanto, próximo presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, la asociación profesional más antigua de nuestro país. Ha trabajado mucho en el sector público, con puestos obviamente muy importantes en su momento. Ha sido director general de obras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido subdelegado de obras y servicios en las delegaciones de Tlalpan, Gustavo Madero, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo. Director ejecutivo del Fideicomiso de Vivienda, de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano. Ha sido director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Actualmente es el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el INIFED, que está en liquidación como parte de la Secretaría de Educación Pública. Ha tenido importantes reconocimientos, ha sido galardonado por el Premio Nacional de Director Responsable de Obra, y el reconocimiento de la Ciudad de México, Medalla al Mérito por su contribución al desarrollo del Distrito Federal, y obtuvo el Premio Nacional al Mérito Profesional 2005 de la Ciudad de Egresados de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico Nacional. Dejo con ustedes al ingeniero Jorge Martínez Alcaraz. Bienvenido. Puedes empezar, Jorge, quitando el mute de tu micrófono. Ya, gracias. Gracias, doctor José Francisco Albarrán. Es un enorme gusto y un honor para mí estar en este Congreso Internacional sobre Ingeniería y Políticas Públicas en representación del maestro Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, encargado de llevar a cabo la instrumentación de la política pública educativa para transformar a México. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se planteó desde un principio que la labor educativa fuese una plataforma para la equidad, la inclusión y la formación ciudadana. Una formación ciudadana de excelencia, instruida en valores fundamentales que durante el siglo pasado y el comienzo de este fueron perdiéndose aceleradamente en el seno de la sociedad mexicana. Valores que sirvieran para transformar las mentes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México, pero también sus corazones. Valores como la solidaridad, el rechazo a la corrupción, la búsqueda de la paz y la armonía social. Desde su inicio, México nació como un país construido con lo que podríamos llamar tres grandes grupos. Los podríamos llamar también tres grandes naciones. Hay tres Méxicos dentro de un solo país.
La diferencia entre país y nación es que el primero es un territorio con una delimitación geográfica reconocida internacionalmente, con una población establecida dentro de sus fronteras, con un gobierno que ejerce las funciones ejecutiva, legislativa y judicial de manera soberana frente al resto del mundo, que le permite al ciudadano transitar con libertad, conjugando la cultura y formas de ver la vida que coexisten de forma minoritaria. Y aquí llegamos a las diferencias entre país y nación, porque precisamente una nación es aquella en la que sus miembros comparten una cultura, donde comparten una religión, una cosmovisión, usos y costumbres, una historia común, una lengua. México es un magnífico ejemplo de un país con diferentes naciones. Son ejemplo los lacandones de Chiapas, que poco tienen que ver con alguien que vive en una urbe del norte, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Uno convive con la naturaleza, la respeta y produce sin dañarla, y el otro piensa en formas de producción que considera la naturaleza al servicio del ser humano para ser explotada racionalmente. Ambos son mexicanos y se sienten orgullosos de serlo. México nació siendo varios Méxicos que se pueden agrupar en tres grandes Méxicos. Un México mestizo, me, un México indígena, xi, un México criollo, co, estos tres grandes Méxicos actúan en tres naciones distintas. Lo grave es que después de casi 200 años de vida independiente, los mexicanos no se conocen. Por ser tres culturas originalmente diferenciadas, estos tres Méxicos han desarrollado procesos de crecimiento distintos, encontrados, tensos y en ocasiones violentos a lo largo de la historia. El resultado es que el México indígena ha vivido relegado, discriminado, explotado, es el México marginado. El México mestizo ha luchado incansablemente por salir adelante con logros significativos y constituye la mayoría de la población mexicana, es el México actual. El México criollo también, económicamente, es el más fuerte a lo largo de la historia y representa una parte muy importante del México moderno. El futuro de estos tres Méxicos es fascinante. Tenemos el potencial y las condiciones para pasar de una especie de adolescentes a un país maduro en donde todos nos aceptemos, nos reconozcamos, nos admitamos por nuestras culturas. Aprendamos de los demás y nos desarrollaremos juntos con equidad. La educación es camino de tolerancia, inclusión y encuentro. Las maestras y los maestros desempeñan un papel central que es fundamental. Incumplirlo sería seguir reproduciendo vicios históricos y un enfrentamiento pendular, diferenciación y cerrazón. Con avances y tropiezos, en México descubrimos lo que antes se consideraba una desventaja. Hoy lo entendemos como nuestra mayor riqueza, la diferencia, la diversidad. La mayoría de los países del mundo han venido creciendo con la inclusión de múltiples grupos étnicos y culturales. Crecer con las diferencias, crecer con los diferentes saberes de cada grupo humano, es el mayor aprendizaje que podemos heredar. Eso es desarrollo, eso es paz, y el reto de cada país es superar a los extremistas. En consecuencia, para el gobierno de México, la labor educativa también es una palanca para el desarrollo. ¿Cómo inciden entonces las políticas educativas públicas en el desarrollo y la transformación de México? Por una parte, a través de una educación cívica vinculada a nuestra realidad nacional y en buena medida a la circunstancia global producto de la pandemia. Por ello tenemos nuevos contenidos en materia de vida saludable, nutrición, ejercicio, higiene, limpieza, así como los nuevos contenidos de formación cívica y ética impartidos ya en el ciclo escolar vigente. En primer término, vida saludable funciona como asignatura, pero también como eje articulador de manera integral con educación socioemocional, salud mental, educación física y deporte escolar. Por supuesto, también se vincula con ciencias naturales y con formación cívica y ética. Con esta materia como eje en el currículo de educación básica,
implementamos una política pública educativa a nivel federal orientada a cumplir los objetivos para el desarrollo sostenible de la transformación profunda en la mexicana y el mexicano que queremos formar. Como eje transversal de trabajo, Vida Saludable instruye a niñas, niños y jóvenes en cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico para tener una noción firme del autocuidado y la conciencia de nosotros mismos. Con formación cívica y ética, por otra parte, desde pequeños queremos educar a nuestros niños con valores y fortalecer esos principios fundamentales para la vida social. Queremos transformar a México en un país de ciudadanos que sepan exigir sus derechos, pero que también sepan que tienen responsabilidades con los demás, que vivir en sociedad implica derechos y obligaciones. De tal modo, tendremos un país de personas incorruptibles, un país de ciudadanía productiva que trabaje, ame profundamente a México y que entiendan lo que es el desarrollo individual y también el desarrollo colectivo. Que entiendan que para ser felices se necesita trabajar para uno, pero también para los demás. Lo haremos mediante un nuevo modelo de trabajo transversal que ya está siendo probado en algunas instituciones de la República y está dando resultados importantes para la armonización de los aprendizajes esperados. Señoras y señores, desde la Secretaría de Educación Pública buscamos consolidar una educación de excelencia, de equidad y con compromiso social, intereses compartidos con la línea de trabajo de la Academia de Ingeniería. Hoy más que nunca nuestro país requiere de ingenieros en sus diversas ramas, profesionistas con una amplia conciencia humanística, con capacidad de resolver problemas y una alta preparación para adaptarse a los cambios tecnológicos. Este esfuerzo requiere la participación de todos para fortalecer el vínculo entre la formación académica y los sectores industriales y tecnológicos. De esta forma se impulsará no solo la profesionalización de jóvenes, sino también la innovación tecnológica y la productividad que tanto requiere nuestro país. El Gobierno de México plantea una poderosa política de transformación de la vida pública, donde las instituciones de educación superior desempeñen un rol fundamental. Para lograrlo, la SEP implementa una política pública educativa sustentada en tres pilares: la educación superior como un derecho humano, donde destaca el papel de la gratuidad como garantía de ese derecho a través de la acción del Estado; la vinculación de las instituciones de educación superior con las comunidades desde una perspectiva territorial como elemento estratégico de la política de Estado; y el compromiso social de las instituciones de educación superior públicas con énfasis en la atención de las prioridades nacionales. En cuanto al primer principio, las modificaciones al artículo 3 constitucional establecieron la obligatoriedad del Estado de otorgar una educación integral que priorice la educación humanista y la innovación. Promovimos una nueva ley de educación superior que está por aprobarse en el Congreso de la Unión, en la que está plasmada esta meta de educación superior universal. A fines de septiembre, el Instituto Politécnico Nacional, que realiza grandes aportaciones tecnológicas y de innovación con sentido social, inauguró la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Palenque. Con esta unidad se ampliará la oferta educativa de la región sur, sureste del país, donde es urgente abatir el rezago educativo. Así, se cumple también con el segundo principio antes mencionado, vincular a las instituciones de educación superior con las comunidades desde una perspectiva territorial. Ejemplo de esto es el programa para que alumnos de educación superior realicen su servicio social apoyando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a disminuir el rezago derivado de la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa busca que quienes estudian la ingeniería puedan prestar su servicio social apoyando a los alumnos de educación media, superior y secundaria que tengan rezago en matemáticas, física o química. Respecto a la cobertura desde la SEP, se han impulsado diversas estrategias para cumplir con los principios de equidad, inclusión y obligatoriedad del Estado en la prestación de servicios educativos en nivel superior.
La estrategia Rechazo Cero permitió la participación de 94 instituciones públicas, quienes ofrecieron 50,000 espacios adicionales a jóvenes para continuar con sus estudios. Con esta estrategia se busca que todos ellos obtengan un lugar en la educación superior y con ello reducir las desigualdades que hay en ese nivel educativo. Finalmente, en lo que toca al tercer pilar de la política educativa de la SEP, y ante el escenario actual generado por la pandemia, priorizamos la formación de científicos y técnicos que ayuden no solo a garantizar la salud, sino que además sean capaces de proveer herramientas tecnológicas para facilitar los servicios educativos. No obstante, tenemos otros grandes retos en educación superior: facilitar la conectividad, impulsar la participación universitaria en zonas y grupos de población indígena y en lugares con alta marginación. La Universidad Abierta y a Distancia de México, el Tecnológico Nacional de México y los subsistemas de universidades tecnológicas y politécnicas han comprendido su papel en este momento crucial para México. Han demostrado su capacidad para flexibilizar su oferta académica, actualizar sus planes de estudio y emprender procesos de evaluación y mejora. En los meses venideros se incorporarán nuevas prácticas educativas apoyadas fundamentalmente en las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, en lo que la Academia de Ingeniería tendría mucho que aportarnos. Estas prácticas dan clara muestra de que nuestro sistema educativo se ha abierto a otras posibilidades. Y cierro con el mejor ejemplo, el esfuerzo que se ha realizado con el programa Aprende en Casa, que ha puesto una mirada en mejorar los contenidos educativos, hacerlos más ricos, más variados, más eficientes y más pertinentes. Apreciadas ingenieras e ingenieros, miembros distinguidos y connotados de esta Academia de Ingeniería y participantes en este Congreso, la Secretaría de Educación Pública conduce políticas públicas educativas dirigidas a la transformación no solo de los aprendizajes, sino de la conciencia social y cívica de las mexicanas y los mexicanos. Estas políticas también se reflejan, por supuesto, en las estrategias que se han implementado para la construcción y reconstrucción de las comunidades escolares, particularmente de los planteles educativos. Quisiera concluir expresando una felicitación a la Academia de Ingeniería, a su presidente, doctor Agustín Álvarez y Casa Longoria, a la doctora Mónica Barrera Rivera, vicepresidenta, al doctor José Francisco Albarrán, y reconocer que este Congreso seguramente permitirá aportaciones relevantes para el Gobierno de México, y en el caso de la SEP esperamos recibir sus conclusiones para retroalimentar esta política que hoy planteamos a nombre del secretario Esteban Moctezuma. De igual manera, mi más especial reconocimiento a los ingenieros e ingenieras miembros de la Academia que la conforman y participantes en las áreas multidisciplinarias por sus valiosas aportaciones en este Congreso Internacional. Es importante señalar que los ingenieros de México son ejemplo de participación, compromiso constante y permanente con el sector educativo. A todos ellos, nuestra gratitud. Ya lo señaló un destacado representante de este gran gremio cuando recibió el Premio Nacional de Ingeniería 2019 de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo Carlos Slim Helú: la ingeniería no se limita a pequeñas o grandes construcciones, va mucho más allá en el espacio y en el tiempo. La ingeniería trasciende. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Parece que el mensaje que nos envía el señor secretario de Educación por su medio es un magnífico mensaje, muestra un claro entendimiento de lo que es la sociedad mexicana y hacia dónde debemos trabajar para que seamos un país cada vez mejor, más integrado. Por supuesto, recibiremos las preguntas que tengan los participantes en este congreso y se la haremos llegar para su apropiada contestación, además de, por supuesto, las conclusiones del Congreso. Ahora vamos a recibir
al doctor Ricardo Valerdi, quien es miembro correspondiente de nuestra academia, y a pesar de ser mexicano, pues vive en el extranjero y por lo tanto las reglas de la academia marca que es correspondiente. Él estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de San Diego, arquitectura, ingeniería de sistemas, obtuvo una maestría en la Universidad del Sur de California y un doctorado en ingeniería industrial y de sistemas por la Universidad del Sur de California. Actualmente es el jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales en la Universidad de Arizona y ha estado investigando en las áreas de sistemas, la estimación de costos y la analítica deportiva. Es fundador y coeditor en jefe del Journal of Enterprise Transformation y es el actual editor en jefe del Journal of Cost Analysis and Parametrics. Formó parte de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas, INCOSE, y es miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE. Es representante del atletismo de la Facultad de la Universidad de Arizona para el PAC 12 y la NCAA, y además recibió una, perdón, eso ya lo he dicho, y yo creo que además del tema que nos va a platicar y que es muy consistente con lo que nos acaba de decir el ingeniero Martínez Alcaraz, perdón, Jiménez Alcaraz, lo va a hacer de una manera que me parece a mí también muy creativa y que es consistente también con las recomendaciones de la propia Academia de Ingeniería en su coloquio de 2017, en el cual propone una mayor capacitación de las juventudes en matemáticas, en física y en creatividad. Entonces, dejo con ustedes al doctor Ricardo Valerdi. Gracias, doctor Albarrán. Les quiero presentar un proyecto que desarrollamos aquí en la Universidad de Arizona, llamado La Ciencia del Béisbol. Y básicamente lo que hace el proyecto es que utiliza el béisbol para demostrar conceptos de matemáticas y física para los estudiantes de primaria y secundaria. No voy a usar PowerPoint, en vez voy a usar este pizarrón de luz que acabo de construir aquí en mi casa, a ver cómo nos va. La motivación del proyecto viene del libro Moneyball. No sé si han oído de este libro o de esta película, pero tiene que ver con un sistema que desarrolló el equipo de los Atléticos de Oakland, de cómo evaluar a ciertos jugadores de una manera más eficiente. Y el resultado fue de que los Atléticos pudieron ganar más juegos que otros equipos, pero con menos dinero, o sea, pagándoles de una manera más eficiente, con jugadores que no costaban tanto dinero. Los temas de Moneyball realmente reflejan o dan muy buenos ejemplos de temas de STEM, como lo decimos aquí en los Estados Unidos, la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas. Entonces, lo que hemos hecho es usado el béisbol para dar buenos ejemplos, buenas actividades, de una manera de que los estudiantes se pueden involucrar de una manera más divertida, como ellos piensan que están jugando béisbol, pero realmente están aprendiendo matemáticas y física. Entonces, les voy a dar unos ejemplos de cómo el béisbol realmente es un buen laboratorio, es un buen maestro de esos temas de física, matemáticas, estadísticas, geometría. Lo que les quiero mencionar es que en el béisbol, a lo mejor ya lo saben, pero hay 9 jugadores en el campo.
Entonces, lo primero que les enseñamos a los niños son los nombres de las posiciones, pero también qué responsabilidad tiene cada posición. No me refiero a las posiciones como pitcher y catcher o primera base, porque realmente para entender el béisbol se refiere a cada posición como el número del 1 al 9. Lo interesante también es de que el número 9 es el número más importante en el béisbol. ¿Por qué? Porque hay 9 jugadores en el campo. Porque hay 9 jugadores que batean. Porque hay 9 entradas o 9 innings en el juego de béisbol. Entonces el número 9 se sigue repitiendo y es realmente una manera muy fácil de acordarse de las reglas del béisbol. Ahora, también piensen del béisbol a través de las leyes de Newton. La ley de inercia, la ley del movimiento y la ley de la acción y reacción. Entonces, lo que hacemos es de que les enseñamos a los niños cómo batear. Y a través de este proceso de observar la trayectoria de la pelota de béisbol o de estudiar el impacto entre el bat y la pelota, pueden ellos entender, yo creo que más fácilmente o de una manera más real, de cómo las leyes de Newton se aplican al deporte de béisbol. Otro tema que es muy importante para nosotros, obviamente, es la física y la geometría. Entonces, les quiero enseñar una actividad que hacemos que tiene que ver con los ángulos. Entonces, la idea de el ángulo de la trayectoria de la pelota de béisbol es de que importa mucho el ángulo en que vuela la pelota de béisbol, porque eso decide qué tan lejos va a volar la pelota. Entonces, si el ángulo es muy alto, la pelota no va, realmente no va a ir muy lejos. Si el ángulo es muy bajo, igual, alguien la va a cachar. Pero el ángulo ideal, ese realmente es el que queremos medir, el que queremos enseñar, para demostrar de que el ángulo importa mucho en la trayectoria del vuelo de la pelota. Entonces, un ángulo muy alto va a caer la pelota aquí. Un ángulo muy bajo va a quedar la pelota aquí. Pero el ángulo ideal genera la mayor distancia. Y eso importa mucho para jugadores que quieren pegar un jonrón o un cuadrangular, que es realmente otro tema que llevamos comparando la geometría de la barda de los diferentes estadios de béisbol. Hay ciertos estadios que tienen una simetría, los dos lados son idénticos. Hay otros estadios que realmente tienen casi la misma distancia entre la barda del jonrón con el resto del campo, o hay otros campos de béisbol que tienen una geometría mucho más diferente que impacta mucho a los bateadores zurdos o derechos, tienen ciertas ventajas o desventajas en diferentes campos de béisbol. Otro tema que se me hace muy interesante son las estadísticas. Entonces vamos a hablar del promedio de bateo. Y un estudiante de 8 años o 9 años puede entender esta fracción muy sencilla. Y en términos de béisbol, puede ser, por ejemplo, el número de visitas y el número de hits. Entonces esta fracción se puede
convertir en un decimal? ¿Se puede convertir en un porcentaje? Muy fácilmente. Pero lo que hacemos es de que si... fracción tan sencilla, mejor les damos algo un poquito más complicado. 234 hits, por ejemplo, divididos por 812 visitas. Y ahí tienen que tratar de encontrar el porcentaje o el decimal. Entonces, es un programa que realmente atrae a niños desde los 7 o 8 años hasta los 13 o 14 años. Y hemos tenido mucha suerte con apoyo de los equipos de las ligas mayores de aquí, de los Estados Unidos. Ciertos equipos, seguramente ustedes han oído de ellos, los Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego, los Reales de Kansas City, los Bravos de Atlanta. Tenemos ya como a más de 10 equipos de las ligas mayores aquí en los Estados Unidos que apoyan este programa y nos dan fondos para implementar estas ideas, estas actividades en ciertas ciudades para apoyar a los estudiantes que están realmente en la edad en que no han decidido si les gustan las matemáticas, no han decidido si les gusta la física, pero a través de estas actividades que son deportivas y son un poco más, se les dan la oportunidad de que los estudiantes estén afuera del salón en vez de atrapados en su casa. Les interesa más el deporte, pero también les interesa más las matemáticas. Ahora, quiero que ustedes piensen también de no solamente esos temas en el contexto del béisbol, pero también, ¿qué les parece los mismos conceptos, pero en el fútbol? ¿O qué les parece los mismos conceptos en el básquetbol? Es igual, tenemos jugadores, tenemos leyes de Newton, tenemos la geometría, tenemos los ángulos, tenemos las estadísticas. Entonces, lo que hemos estado haciendo recientemente es pensando de cómo se pueden traducir o aplicar estas mismas, esos mismos, como se imaginan, en ciertas ciudades el béisbol es el deporte que domina, pero en otras ciudades prefieren el fútbol americano o el fútbol soccer o el básquetbol. Entonces, lo que nos interesa a nosotros, no solamente como ingenieros, pero también como investigadores, es de cómo qué tipo de impacto tiene un programa así para motivar a un estudiante que les interese las matemáticas, pero también le interesa la ingeniería eventualmente. Porque uno de los las conexiones importantes de que todo este equipo que se usa en el deporte se diseñó por un ingeniero. Y toda la construcción y manufactura de este tipo de equipo también fue hecho por ingenieros. Entonces, es una manera de exponer o de motivar a los estudiantes de una manera, en una edad muy joven, y es lo que queremos lograr, realmente motivarlos para que les interese las matemáticas, les interese la física, y luego eventualmente a lo mejor les interesa la ingeniería también. Pero piensen también de estos deportes, también piensen de los temas como la estrategia, la nutrición, la fisiología, la medicina, de cómo se conectan todos esos temas de STEM en los deportes de béisbol, básquetbol, soccer y fútbol americano. Espero que eso les dé unas ideas de cómo se puede motivar a los jóvenes a través del deporte. La idea realmente es prepararlos de la edad
o sea, de lo más joven posible para que cuando ya puedan tomar la decisión de qué tipo de carrera universitaria van a escoger o qué tipo de trabajo quieren entrar, que usen su conocimiento o su realmente el cuánto disfrute el STEM, que usen esa energía y esa motivación para escoger una carrera o un tema en la universidad que les abre más puertas. Entonces, espero que eso les haya dado unas buenas ideas y gracias por la oportunidad de presentar este tema. Y si quieren más detalles o ideas de cómo construir este pizarrón de luz, mándenme un correo electrónico y les mando los tips de cómo hacerlo. Es realmente muy fácil. Gracias a todos ustedes. Doctor Albarrán. Bueno, muchas gracias a Ricardo Valerdi. Creo que hemos tenido una sesión muy rica, muy interesante. Los dos, además, han sido pues unos magníficos expositores que se han mantenido dentro de su tiempo. Así es que te agradezco mucho, Jorge, que hiciste una realmente magnífica exposición y en un tiempo récord. Lo mismo a Ricardo. Sé que Ricardo tiene otro compromiso allá en Tucson. Y se va a tener que separar de nosotros en unos minutos más, pero pues estamos exactamente en la hora en la que deberíamos haber terminado esto. Jorge, te haré llegar un par de preguntas que me han llegado aquí ahorita para ti y para el señor secretario. Mucho gusto. No sé si das favor de contestarlas. Lo mismo, Ricardo, apenas nos lleguen algunas preguntas. Y, por ejemplo, ya me están preguntando sobre el pizarrón de luz, que me parece una magnífica forma de enseñar. Tú lo usas en tus clases, ¿verdad? Y, sí. Y creo que pues funciona muy bien. No lo inventaste tú, ya había personas que habían hecho esto, pero creo que lo generaste muy bien. Está en tu casa y como pueden ustedes ver, pues es muy, muy didáctico porque presenta al profesor y a la vez que presenta las cosas que pueden poner. Hay algunos de estos pizarrones de luz que además pueden proyectar. Creo que el tuyo también, supongo, puedes proyectar de PowerPoint si se necesita o films, etcétera. Entonces, es una herramienta muy, muy práctica, que por supuesto tiene su esfuerzo de desarrollar, ¿no? Pues de nuevo les agradezco muchísimo su participación y hemos llegado a la hora en la que tenemos que terminar nuestra parte para que siga el programa del Congreso adelante. Nuevamente, muy agradecido. Gracias, Francisco. Gracias. Felicidades a la Academia. Un aplauso cibernético.